New ways of thinking. What it means? ¿Qué creen que significa new ways of thinking? Nuevas formas de pensamiento. Yes. Pensamiento. Exactly. Nuevas formas de pensar. New ways of thinking. Thinking puede ser pensar o pensamiento. Nuevas formas o maneras de pensar. In this unit, we are going to learn positive and negative descriptions, how to use so and such, how to elicit an idea, how to suggest a solution, verbal and noun formation, the passive, and we are going to read about technology, how technology helps Japan's elderly. And if we have time, we are going to write about an invention. So this is what we are going to see in this unit. Esos son los temas. La primera portada siempre trae que vamos a aprender. So let's start with positive and negative description, so and such. Lesson A, inventions. Inventions. Inventos, inventions. Vocabulary, positive and negative descriptions. Descripciones positivas y negativas. So, here we have some adjective and we are going to create the negative form. Tenemos aquí en el cuadrito algunas palabras y vamos a tratar de, vamos a crear el negativo. No rayen la pantalla, punto menos, al que raye la pantalla. Okay, so, make the words negative, write them in the chart, then listen and check your answers. Okay. Para, tenemos aquí las palabras, repiten después de mí. Repeat after me. Convenient. Convenient. Conventional. 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 Creative. Creative. Effective. Effective. Eventful. Eventful. Imaginative. Imaginative. Significant. Significant. Successful. Successful. Okay, ahora díganme si conocen los significados. Convenient. Conveniente, conveniente, ¿no? Conveniente, ya. Yeah. Conventional. Convencional. Convencional. That's easy. Creative. Creativo. 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 Effective. 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 Eventful. Memorable. Again. Memorable. Memorable, yes. Very good. Memorable, eventful. O sea, como que fue un gran evento. Memorable. Imaginative. Imaginativo. Significant. Significativo. Significante. Significativo. Successful. Exitoso. Exitoso, ¿no? Exitoso, exactly. Exitoso. Exitoso. Viene de success, éxito. Successful, exitoso. Very exitoso. Good. El profe. Ya. Yeah. ¿Hay otra forma de decir exitoso o es esa? Es esa nada más. Successful. Éxito se dice success, hasta la S. Success. Y ya successful es como lleno de éxito, o sea, exitoso. Oh, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ahí está, chicos. ¿Quién dijo que el inglés era difícil? No. Es el idioma, de los idiomas más fáciles para aprender para nosotros, porque tiene muchas palabras familiares. Hola. Traten de. Y es raro, pero mientras avanzas te vas dando cuenta que es más fácil. Ya los niveles avanzados de inglés tienen muchas palabras que se parecen al español, nada más cosa de pronunciarlas bien. Ok. Bueno, a estas palabras, si les agregamos un o in, bueno, un se pronuncia on, in se pronuncia in. Si les agregamos estos dos prefijos, se llaman prefijos, bueno, en inglés prefixes,
prefijos en español son palabras, son raíces latinas que se colocan antes de la palabra, creamos el negativo. No hay regla para saber cuándo usar on y cuándo usar in. Es aprenderse prácticamente la palabra de memoria. So, por ejemplo, la primera, conveniente, para decir inconveniente, es con in. Es in. Inconvenient. Pero no hay ninguna regla que me diga que por qué uso in y no on. Entonces, aquí es que ustedes lo creen por inferencia, pero vamos a escuchar el audio. Mejor escuchamos el audio y completan la tabla con los adjetivos, ya sea con on o con in. Got it? Yes. Okay, so, listen. Unit 7. New ways of thinking. Lesson A. Inventions. Page 64. Exercise 1. Vocabulary. Positive and negative descriptions. Unconventional. Uncreative. Uneventful. Unimaginative. Unsuccessful. Inconvenient. Ineffective. Insignificant. Okay, do you have the answers? Yes. Great, so tell me. Yo les digo la palabra positiva y ustedes me dicen cómo queda en negativa. Convenient, inconvenient. Conventional. Unconventional. Yes. Creative. Uncreative. Yes. Uncreative. Effective. Ineffective. Poco efectivo. Ineffective. Eventful. Uneventful, yes. Imaginative. Unimaginative. Unimaginative. Significant. Insignificant. Insignificant and successful. Unsuccessful. Okay, good. Y bueno, obviamente significan lo contrario. Si successful es exitoso, unsuccessful no exitoso. Significante, es significativo. Insignificant, insignificante. Yes? Yes. Question? No problem? No. No problem. Okay. Good. So can we continue? Yes. Yeah, got it. So let's practice these words, these new words. Vamos a practicar estas nuevas palabras entonces with this exercise. Exercise B. What do you think? Discuss the sentences. Circle the correct word. Muy bien, tenemos estas cuatro oraciones con dos posibles palabras. So hay que leerlas, entenderlas y seleccionar cuál de las dos. Got it? Yes. Okay, 2 minutes. Or 3 minutes. 3 minutes to do it. Cuando terminen, mándenme una reacción para que sepa que ya está. Ok, bueno, para los que tomen la clase grabada,
Las respuestas, esas sí no las grabo para que se esfuercen tantito. O sea, aquí en clase en vivo ya vimos cuáles son las respuestas, pero los que la tomen grabada tienen que, pues, por ellos mismos seleccionar las respuestas. ¿Ya? Así funciona esto para que no digan, mejor no tomo la clase. De todas maneras, ahí está todo. No, en la clase grabada no tienen las respuestas. ¿Ya? ¿Sí? Quien la tome, pues ya tiene su libro contestado. Nos saltamos esta parte porque vámonos ya a por si nos tardamos con la gramática. Lo que nos saltemos no lo tienen que contestar, ¿eh? Si alguna actividad nos la saltamos, no la tienen que contestar para entregarla. Así la dejan. ¿Got it? Yes. So, let's go to the grammar. We are going to learn how to use so and such. Vamos a aprender cómo usar estas dos expresiones tan usuales en inglés. So and such. La primera significa literalmente entonces o así que la usan mucho como muletilla. So y such no tiene traducción. Vamos a ver cómo se usan. Page 65. Exercise 3. Grammar. So and such. Use so and such with an adjective to make the adjective stronger. So plus adjective. It was so creative. It was so well made. Such plus a or an plus adjective plus singular noun. It was such a creative idea. It was such a well-made aqueduct. Use a that clause with so or such to show a result. The abacus was so effective that it spread to other places. The abacus was such an effective tool that it spread to other places. Okay, I'm going to explain you. Don't worry. Por cierto, les mandé esta tarjeta con vocabulario para usar en clase, ¿sí? Acuérdense de, para preguntar un significado, what's the meaning of, para que no me digan qué significa, what's the meaning of, para preguntar, de decir algo en español o en inglés, how do you say, how do you pronounce, cómo se pronuncia, can you repeat the question, please? Bueno, aquí están, se las envié para que las usemos. Vamos a ver cómo funciona so and such. It's very easy. Está fácil. Usamos so plus adjective. Vamos a usar so cuando tengamos un adjetivo. Nada más un adjetivo, sin nada más adelante. Por ejemplo, she's so pretty. En este caso significa, ella es tan bonita. Aquí so se traduce como tan o muy. Ella es muy bonita. She's so pretty. Pretty, bonita, es un adjetivo calificativo. Describe algo. No tengo nada más adelante. No me están diciendo de quién hablo. Their house is so big. Their house is so big. Su casa es tan grande. Grande es un adjetivo. Entonces puedo usar so detrás. Tan grande, muy grande. This is so amazing. This is so amazing. Esto es tan grandioso. Amazing. Entonces, cuando mi frase tenga un adjetivo, solamente un adjetivo, no nada más adelante, ya aquí no puede haber nada, puedo usar so detrás del adjetivo para incrementar la positividad o negatividad, también puede ser. Puedo decir, this is so embarrassing. Eso es tan vergonzoso. This is so embarrassing. Entonces, para eso nos sirve so y such, para incrementar la positividad o negatividad de la siguiente palabra. Podría decir, she's pretty, es bonita. Pero si le agrego, she's so pretty, estoy incrementando la positividad de lo que digo. Es tan bonita. Voy a escribir por aquí un ejemplo negativo. This is so embarrassing. Embarrassing es vergonzoso, embarazoso, embarrassing. This is embarrassing. Esto es vergonzoso. Pero si le agrego so, this is so embarrassing. Esto es tan vergonzoso. Entonces incrementa la negatividad de la siguiente palabra. ¿Se entiende cómo funciona so?
Yes. Teacher. Yes. Muy bien. Con so no puedo usar nada después del adjetivo. Aquí están los ejemplos. Incorrect. No es correcto decir she's so pretty woman. Mm-mm. No se usa. Solamente hasta el adjetivo. She's so pretty. Ya no le puedo agregar de quién estoy hablando. ¿Se entiende? Their house is so big building. Su casa es tan grande edificio. Mm-mm. Hasta aquí, hasta el adjetivo. Ya no puedo colocar edificio o ningún sustantivo. No es necesario mencionar de quién estoy hablando con esta estructura, con so. Ahora vamos con such. Such se usa. Primero such, plus our, and. Siempre tiene que ir una, plus adjective. Más un adjetivo, plus noun, más un sustantivo. Aquí sí se tiene que mencionar de quién hablo. Si no, no se entiende. For example, he is such a handsome man. Él es, si no estuviera such, él es un hombre guapo. He is a handsome man. Es un hombre apuesto. Pero si le agrego such, se incrementa la positividad de lo que digo. Pero such no tiene traducción al español. Ahí sí, nada más. Bueno, nosotros podríamos decir igual muy o tan como so. Podría decir, él es un hombre tan guapo. Eso sería como que such, la traducción. He is such a handsome man. Aquí está la estructura. Such, a or an, que significa una. El adjetivo calificativo. Y aquí sí tenemos que mencionar de quién hablo, porque si no, no se entiende. No puedo decir, he's such a handsome. Who, quién. Aquí sí, cuando usamos such, sí se tiene que mencionar de quién hablo. De la casa, de la opinión, de él, de ella. Siempre se tiene que mencionar. Otros ejemplos. They have such a big house. Ellos tienen una casa grande. Ellos tienen una casa tan grande. They have such a big house. This is such an amazing idea. Esto es una grandiosa idea. Esto es, bueno, aquí no puedo ponerle como el tan o el muy en español, pero si le agrego such, es como decir, es una idea tan grandiosa. Le incrementas la positividad o negatividad de lo que dices. Got it? Yes. ¿Se entiende cómo funciona? Yes, teachers. Yes. Yes. Ahora, ¿se acuerdan cuál es la diferencia entre a o an? ¿Cuándo uso a y cuándo uso an? Porque miren, aquí tengo a handsome, a big y an amazing. ¿Cuándo uso a y cuándo an? Cuando tienes una vocal siguiente. Ocupas an cuando hay una vocal después de. Por ejemplo, an amazing. Pones an porque hay una a en amazing. Y okay. A big, lo puedes poner a big porque pues, es una consonante, una letra cualquiera. Ah, muy bien. Por ahí, casi. Solamente que no me baso en la letra escrita. Es una pronunciación. Sonido. Exacto. Cuidado con eso. Depende de la pronunciación. Porque si me guío por lo de consonante, a lo mejor en a handsome, ahí hay una H. Pero esa H suena. Handsome. Me tengo que basar en el sonido. Es lo único. Nada más recuérdenlo así. Si el sonido siguiente es consonántico, es sonido de consonante, coloco A. Y si el sonido siguiente es vocálico, de una vocal, entonces coloco an. Creo que, no sé si recuerden que eso lo vieron conmigo. Y les decía, ¿cómo sí, queda sí. esto? A or an. Si quiero decir un MP3. A, an. ¿Cuál de las dos? A. A. ¿Todos de acuerdo? An. A o an. A. Es an. Es an. Exactly.
Porque se pronuncia, ¿cómo se dice esto? M, con la E, M. MP3. MP3. MP3 player. MP3. M. Eso empieza con una vocal, M. La M se dice M. E. Entonces, según la regla, aquí debe ir an, porque lo que sigue es un sonido de vocal. An MP3 player. Ahí está. Ahí está por qué ocurren los errores, porque no me debo de basar en cómo se, en lo que está escrito, sino en cómo se escucha. ¿Se entiende la regla? Yes, teacher. Ok. Por último, so, so y such son como que reglas opuestas. Si en la anterior con so no podía mencionar a, al sujeto, al sustantivo del cual hablo, ahora en such es al revés, lo tengo que mencionar. No puedo decir he's such handsome. No se entiende. Tengo que decir de quién hablo. ¿Ok? Tengo que poner aquí man, boy, or whatever. Their house is such big. No se puede. Mis frases con such no pueden terminar en el adjetivo. Debo, le falta el sustantivo para que estén correctas. Tengo que decir de quién hablo. Their house is such big. Es, la casa es tan grande que es un edificio tan grande, es un lugar tan grande. Aquí falta que le ponga un sustantivo, lugar, edificio, algo. Aquí que mencione a la persona de la cual hablo. Entonces, recuerden, con so no debo de mencionar de quién hablo, solamente hasta el adjetivo. Y con such debo de mencionar de quién hablo, si no, no es correcto. Do you understand the rules? ¿Entendido, chicos? Yes. 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 Okay, great. Now, let's go to the exercises. Let's see if it's well understood. Muy bien. Very easy. Exercise A. Complete the sentences with so or such. Then compare with a partner. Está facilísimo. Hay que completar con so or such. A ver, 2 minutes. Háganlo y me dicen, I finished, si ya terminaron o me manden una reacción. Solamente van a escribir so or such en estas frases. Antes déjenme mandarle las diapositivas en WhatsApp. Ok, thank you, Joaquín and Adrián. ¿Los demás? ¿Ya casi? Estamos en la primera. Okay, thank you, Jonathan. Ya escribió. Vamos a ver qué tal. Uh-huh.
The wheel was so a significant invention. Is it correct? No. Yes. No, 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 no. Yeah, no, 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 no. Touch. Porque ahí tenemos una A. Y el artículo indefinido a an se usa solamente con such. Such a or such an. Ok, sería such aquí. Next. Her ideas were so unimaginative. Yes, that's correct. Cuando tenemos nada más adjetivo. So. His inventions have been so successful. Correct. His thinking is so unconventional. Correct. Tenemos adjetivo. She was such a creative woman. Correct. Aquí sí, porque tenemos el artículo a creative woman. Menciono a de quién hablo. Wireless internet access is so convenient. Correct. Okay, very good, guys. Any question here? Vocabulary or something? La seis, ¿qué significa? Wireless? Lo primerito. Ajá. Internet inalámbrico. Wireless internet. Thanks. You're welcome. Internet inalámbrico, que no tienes que te puedes conectar sin cables. Wireless. Wire, si no me equivoco, es como cables o alambre. Y less significa sin, como sin cables. Wireless. Any other question? No? No, 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 teacher. No, teacher. Then exercise B. Ahora sí tienen que usar la estructura. Complete the sentences you saw that or such that. Then compare with a partner. Ah, eso último nada más lo checamos acá arriba. La reglita dice, use that with so or such to show a result. Vamos a usar that para mostrar un resultado o una consecuencia. Por ejemplo, the abacus was so affected that it spread to other places. El abaco fue tan efectivo, so effective, que se difundió o se llevó a otros lugares. Se difundió por otros lugares. Sí, con that doy una consecuencia de lo que estoy diciendo. The abacus was such an effective tool that it spread to other places. El abaco fue una herramienta tan efectiva, such an effective tool, that que se difundió a otros lugares. Entonces, vamos a poner that al final de mi frase con so o con such para mostrar una consecuencia. Ya tienen entre paréntesis qué van a usar. Ahora solamente que hay que agregar so or such y al final todo va con that. Got it? ¿Sí, chicos? ¿Va a ser el ejercicio? Sí, hay que hacer estos cuatro ejercicios. ¿Se entendió lo que van a hacer? Ah, ya, ok, gracias. Sí, sí, gracias. Ok, go. 2 minutes. Ahora sí, no escribas las respuestas hasta que lo indique Jonathan. Please. En cuanto terminen, si quieren participar, levantan la mano para que me digan las respuestas. Voy a necesitar a 4, una para cada oración. So popular that cable TV. Pronunciation, emphatic stress, entonación enfática. Listen and repeat.
Notice the extra stress and so and such for emphasis. Esto, vamos a escuchar estas dos frases para que noten que colocamos un acento extra, una acentuación o entonación extra en so y such para darle énfasis a la frase. Page 65, exercise 4, pronunciation, emphatic stress. That is so conventional. That is such a conventional thing to say. Okay, repeat after me. That is so conventional. That is so conventional. That is such a conventional thing to say. That is such a conventional thing to say. That is such a conventional thing to say. Yes. Thing to say. ¿Me grabaron o va de retrasado su audio? Okay, solo eso. Se retrasa, eso. Creo. Okay, got it. Sí, luego pasa. Bueno, solo eso. Cuando utilizamos so y such, ahí es donde tenemos que poner más énfasis. She's so pretty. So. Okay. This is such a big house. Such. Le ponemos más entonación a so y a such en las frases que decimos porque quieren decir muy o tan. Yes? Got it? Get it. Yes. Okay, good guys, very good. So we finish, that would be all for today. Terminamos por hoy, ya vimos nuestra lección. Solo voy a checar, no, creo que no les voy a dejar tarea de vocabulario por esta ocasión. Yeah. Okay, thank guys. You. Yeah, you're welcome. Thank you so much.